Por 35 años se ha escenificado el Viacrucis viviente en el municipio de Silao, evento coordinado por Luis Ramos Sánchez desde la parroquia de Santiago Apóstol. El recorrido que se llevó a cabo el pasado viernes comenzó por la mañana en la capilla de la colonia López Mateos, continuó por las calles Pedro Lona, Onda, Pastelero Esperanza y 5 de Mayo, Libertad Obregón y Raúl Balleres. Cada uno de los personajes que participaron en la escenificación de la Pasión y Muerte de Cristo mostraron su dolor al ver a Jesús de Nazaret cargar la pesada cruz por los pecados que no había cometido, en su prendimiento hasta la crucifixión. Uno a uno, los ladrones fueron subidos a sus cruces. Luego, Jesús, representado por José Vidal, fue despojado de sus vestiduras y clavado en la cruz central en el Monte del Calvario, donde murió ante los ojos de su pueblo. Estos actos se llevaron a cabo en el campo municipal de fútbol. Para Luis Ramos, este año las cosas fueron diferentes, le ha pesado el transcurso del tiempo, pero no por ello desistirá de la organización del evento en los próximos años. Tenemos ya ahorita, primeramente Dios, 35 años haciendo este Via Crucis. Pues nos reunimos, empezamos desde que inicia la cuaresma, una semana antes que inicie la cuaresma, empiezo a citarlos, empiezo a nombrarles, tengo sus teléfonos de cada quien. Tenemos un grupo donde nos reunimos todos los del Via Crucis. La tarea no ha sido sencilla en estas décadas, pero pretende continuar con la labor de escenificar la pasión de Cristo. Cada personaje juega un papel fundamental. Porque desgraciadamente decimos, es que ya lo sabemos, don Luis, ya sabemos. No, yo quiero que vengan para que también motiven a los que entren nuevos. Porque si usted se fija, cuando entran los nuevos, y si no ven a los viejos, dicen, pues ¿a qué vamos si ellos no participan? Por eso les digo, si ustedes me quieren ayudar, no lo hagan por mí, háganlo por el viejo. Sí, sí, por estos jóvenes nuevos que vienen a participar. Es que ahora tiene muchos chicos, sí, pero de ellos van a salir los grandes. Luis Ramos espera que el próximo año se sumen más personas a estas acciones que se realizan desde la parroquia de Santiago Apóstol. Informó para Al Filo de la Noticia, Carla Silva.